Eurovisión es un concurso televisivo de carácter anual, en el que participan intérpretes representantes de las televisiones en su mayoría públicas cuyos países son miembros de la Unión Europea de Radiodifusión. El festival ha sido transmitido cada año desde 1956, siendo el programa de televisión más antiguo que aún se transmite en el mundo, recibiendo en 2015 el récord Guinness como la competición musical televisiva más longeva del mundo. Además, es el festival de la canción más grande en términos de audiencia, la que se ha estimado entre 100 y 600 millones internacionalmente. El evento es transmitido en todo el mundo, incluso en países que no participan en el mismo. El festival es históricamente conocido por ser promotor de música pop. Sin embargo, en años recientes se han presentado en el festival varios temas pertenecientes a otros géneros, como árabe, dance, tango, reggaeton, metal, pop rap, punk, rock, entre otros. Este año se celebrará en la ciudad sueca de Estocolmo los días 10, 12 y 14 de mayo de 2016, después que su representante Monster Merlu obtuviera la victoria con la canción Heroes en la edición 2015. Será la sexta vez que Suecia organice un festival de Eurovisión, siendo la última ocasión en el 2013. El evento será conducido nuevamente por la anfitriona de aquel año, Petra Mede, y el ganador de la pasada edición Monster Merlu. El lema de esta edición es Com Tugeter. Vamos juntos en español. En esta edición participarán 43 países, igualando el récord de participantes alcanzado en el 2008 y 2011. Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia y Ucrania regresan al festival, y Australia volverá después de debutar como país invitado en la edición pasada. Por otro lado, Portugal es el único país que se ha retirado. Por primera vez desde 1975, el procedimiento de votación cambiará considerablemente. Cada país otorgará dos veces 1, 8, 10 y 12 puntos, una por el jurado profesional y otra por el televoto, manteniendo el 50% de la decisión cada uno. Por lo que con esta implementación se dejará de lado el antiguo sistema de promedios entre el jurado y los espectadores. Asimismo, durante la gran final, al igual que en las ediciones anteriores, cada país anunciará uno por uno las puntuaciones de su jurado nacional. No obstante, los resultados del público se darán a conocer posteriormente en un solo bloque, de modo que el ganador no se conocerá hasta el último momento de las votaciones. Según las casas de apuestas, los grandes favoritos para ganar este año son Rusia y la anfitriona Suecia, seguidos de Australia, Croacia y Malta. El 17 de noviembre de 2015, en la ciudad de Glasgow, Escocia, el supervisor ejecutivo del festival, John Olason, anunció que el grupo de referencia de la UER, el órgano rector del Festival de Eurovisión, votó por unanimidad a favor de la participación de Australia, la misma que ha sido invitada no solo a participar para la presente edición, sino a hacerlo de forma continua y pasando por las semifinales al igual que el resto de países, a excepción del Big Five. Asimismo, Siet Sebaker, miembro de la UER, afirmó semanas atrás que en países como Australia, China, Canadá o Sudáfrica, la gente mira a este concurso como una oportunidad increíble para la carrera de los artistas y de entretenimiento para los espectadores, por lo que estamos considerando ser inclusivos y de alguna manera involucrarlos en el Festival de Eurovisión. El certamen ha sido capaz de crecer debido al interés en aumento de más países. En el 2004 solo contábamos con una semifinal, en el 2008 se añadió otra, de modo que en algún momento tenemos que considerar la tendencia de ese interés. El festival será retransmitido en los 42 países participantes. Si había dicho que eran 43, estáis equivocados debido a la descalificación de Rumanía por motivos de pago de la televisión rumana, la TVR. Ya que cada país debe pagar por ir al festival una media de aproximadamente medio millón de euros. Los países no participantes que van a retransmitir el festival serán Andorra, Barbados, China, Estados Unidos, Hong Kong, Kosovo, Macao, la retirada en esta edición Portugal y Taiwán. Si tu país no va a retransmitir el festival, no te preocupes, puedes verlo online en la página oficial de Eurovisión, o en su página de YouTube. Mi opinión es que las canciones me han favorecido. Las que yo pienso que tienen más capacidad de ganar es Francia, Australia y Rusia. Sabiendo que mis favoritas son Grecia y San Marino. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuáles son tus canciones favoritas? ¿Va a ser buen festival? Cuéntamelo todo en la caja de comentarios.
Dale like y no dislike. Y perdón por estar más de un trimestre sin subir vídeos. Ya sabéis, los exámenes. Nos vemos. Chau. I got to do all of it.